recuerdo también todo el tema de las bolsas polémicas que se dejaron con nombres de diversos dirigentes y diversas personalidades por todo el tema de la vacunación VIP, que fue por ahí una manifestación que no cayó muy bien en varios sectores. Y para esto ahora vamos a estar hablando con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. ¿Cómo estás, Estela? Lucas Álvarez te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, en realidad, después del disgusto enorme que tuve el día que vi ese féretros, simbólicos, tremendos, y aberrantes, y donde estaba mi nombre, lógicamente, fue muy duro para mí, un golpe feo, porque bajo, realmente abominable, y ni hablar de toda la sociedad que repudió eso, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona que ya llevo 43 años luchando, no tengo ninguna cosa que ocultar, soy una mujer que con el dolor a cuestas jamás se hubiera ocurrido ni siquiera hacerse la idea de la semejante acción tan grosera, tan tosca, ¿no? De todas formas, bueno, seguimos luchando y la verdad que muchísima gente se ha conmocionado por esto, manifestado su apoyo a la institución que represento, porque esto es un agravio a mi persona, pero por todo lo que hacemos las abuelas buscando a los nietos y a los desaparecidos, ¿no? Sí, recordamos que usted aparece en estas bolsas, por ahí fue un poco chocante, y aparte uno por ahí viendo la bolsa con su nombre y sabiendo toda la lucha que usted ha dado, también le impactaba a mí, por lo menos personalmente. Claro, pero no solamente por mi nombre, todos los demás no sé quiénes son, quiénes han puesto, pero realmente es repudiable que para querer implantar una idea, una ideología, recurran a lo morboso, a lo realmente inhumano, porque ¿qué quieren? La muerte, nosotros esperamos la vida, nosotros queremos el amor y no el odio, la revancha. Bueno, lamentablemente yo estoy también acá conectada con la televisión para escuchar el discurso del presidente, porque me interesa ver cuál es su, quizás nos dice algunas noticias buenas. Yo les agradezco que me hayan llamado, y si en otra oportunidad podemos hablar más tranquilos, se los voy a agradecer, ¿eh? Sí, ¿te parece que te hago una consulta más y ya cerramos? Sí. Sí, porque bueno, justamente Bullrich habló también de usted, dijo que no le daba autoridad moral y que también en las manifestaciones por Maldonado aparecían carteles que decían aparición sin vida de Patricia Bullrich, y fue hacia su persona No, por lo menos nosotros no lo hicimos, si lo hicieron otros, que se fije bien y hable lo correcto. Esta chica miente, ¿no? Y hay gente que le cree o hay gente que le conviene adoptar las mentiras. ¿Cómo nosotros vamos a poner eso? Nosotros, cuando pedimos memoria, verdad y justicia, no venganza, ni odio, ni muerte de nadie. Ya bastante hemos sufrido con 30.000 personas que no sabemos dónde están, y las abuelas todavía buscando 300 nietos que ya son hombres o mujeres, y quién sabe en qué lugar del mundo están viviendo, y que es necesario darle su verdadera historia y que reconozcan quiénes son. Así que esta mujer, la autoridad no la tiene ella, está denigrada completamente. Fue alguien que con el que yo he tenido charlas cuando tenía cargos con los gobiernos anteriores, no con el de Macri, por supuesto, con donde no hubo diálogo posible, y que yo creo que está al borde de ser declarada culpable, digamos, porque esto casi es delictivo lo que han hecho, y yo creo que todo lo que es un delito debe ser castigado con el pesado. Te agradecemos, Estela, por estos minutos. Después otro día con más tiempo, abarcamos más temas. Y en otro día, cuando gusten. Sí, muchísimas gracias por estos minutos. Adiós, hasta pronto. Ahí hablábamos con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. Ahora ya en unos minutitos nada más habla el presidente, si no es que está hablando...